hay que entender que París tiene una similitud con Rosario, que es 24-7. No se apaga nunca. Mirá, la primera vez que lo escucho eso. Sí, ¿eh? Entonces tiene lugares, obviamente los lugares más residentes, se frenan los lunes, por ejemplo, no trabajan, no tienen horarios, pero la verdad que en estas zonas acá hay lugares que están abiertos 24-7 por la cantidad de gente y de demanda que hay. La ciudad generalmente empieza todo en abril, sí, para Pascuas, por los chocolates. Sí. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, todos los turistas. Noviembre empieza a bajar, diciembre sube de nuevo por los mercados de Navidad. Brujas de iluminada para Navidad es preciosa, pero después de enero, sí, y enero y febrero son dos meses que está como muerta. Sabés que es muy difícil aconsejar a alguien cuando viene a París y decir, che, quiero ir a París, tengo dos días, ¿a dónde puedo ir? Y no sé, podés ir a todos lados, ¿viste? Sí, bueno, yo le digo más espíritu libre. Andá y caminá. Caminá, caminá y metete donde quieras. Lo que sí le digo siempre es tratar de evitar los lugares que son clichés turísticos o los lugares que no me voy a sentar en el café de la esquina porque tiene un cartel y ahí la terracita, no. ¿Qué? Ya trato de mandarlo a lugares que tengan otro tipo de atención y que tengan más onda. Ahora estamos en la isla de la Cité, l'île de la Cité, que es una de las dos islas centrales de París. Está esta isla donde está Notre Dame y está la isla de San Luis, que es una pequeña isla hermosísima que está justo detrás. Y bueno, igual París es una ciudad de multicultural, está lleno de turistas, de gente que, bueno, como yo, que vive acá, que se instala en esta ciudad magnífica y hermosa, por donde la mires, que bueno, a mí tanto me gusta. Muchas veces cuando explico en Francia donde estudié yo digo, es el Nacional Buenos Aires, el equivalente de la Henri IV. Claro. O sea, es como el gran colegio. Que depende de la universidad también. Claro. Entonces, al lado está el Panteón. Claro. Y sí, al lado del Panteón la Sorbona. Sorbona. Entonces, eso te da una idea un poco como el Nacional Buenos Aires, que está al lado de Plaza de Mayo. Sí, claro. Es un poco el centro de la cultura, del intelectualismo francés. Al toque, exacto, de la manzana de las luces. Exactamente. Estaba, ¿no? Música sinfónica en vivo. Estamos con Juli caminando por la Gran Place. Todo para nosotros. Bruselas. Mirá, allá de ese balcón. Sí. Está ahí abierto. De ahí justamente Víctor Hugo. Ahí estaba Víctor Hugo, ¿eh? Nombrado todo el tiempo la plaza más linda del mundo. Ahí cierra. ¿Cómo te ubicás acá? O sea, ¿cuáles son las referencias? Para no estar, viste, con el Google Maps y todo. Y cada vez que se hizo un canal, son todos anillos. Sí. Si cruzás los canales, te vas a ir para el centro. Claro. Y son como 5 canales que van dando vueltas así. Porque es verdad, te recontra perdés. Sí. Y ya con el tiempo me acostumbré. Brujas no tiene nada que ver con las brujas. Es una mala traducción fonética al español. ¿Saben por qué dicen brujas esta ciudad? ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama Brujas? Mira, fíjate allá. Esta ciudad en realidad no se llama Brujas. Ese es el tema. Esta se llama Puentes. Hay más puentes, claro, de esas de este camino que estamos haciendo. Vamos a pasar por dos de los puentes más antiguos, que son del 1400 y 1500. Sí. Y eso la identifica más a la ciudad que las brujas. Bruja es el nombre de la ciudad. Y justamente Bruja significa puentes, porque montaron esta ciudad en un gran pantano horrible. Pantano vago por todos lados, pusieron una casita, un mercado, un puente, otro puente, y estaba lleno de puentes por todas partes y le pusieron puentes, así de fácil. Otra particularidad del París moderno que a mí me gusta señalar es que se ha vuelto a peatonizar o a privilegiar el caminar. El caminar, sí, el andar en bicicleta y al devolver la ciudad al ciudadano. Esta calle, por ejemplo, que se ve directamente como en una calle con poca circulación, lo que se decidió en el barrio es hacerla directamente peatonal y entonces están ahora arreglando que, si uno lo piensa, esto debía ser así hace 50 años. Hoy, bueno, Landa está apuntando a que toda su movilidad, incluso los automóviles, sean eléctricos. Y determinados autos no pueden ingresar a Ámsterdam. Autos diésel no pueden ingresar a Ámsterdam porque es la zona azul.
Hoy es auto, luces, sonda. Domingo sin autos. Así que las bicicletas sí hay que tener cuidado, pero hoy no hay autos. Uno de los objetivos es que la gente cada vez ande más en bicicleta para, bueno, que haya menos contaminación en el ambiente. Yo hace muchos años que cada vez que vienen familiares a visitarme, lo que hago es llevarlos a andar a París en bici. El precio del metro se duplicó durante los Juegos Olímpicos, estaba muy caro, ya es caro, pero era como inaccesible, y entonces la gente andaba en bicicleta o caminaba mucho. Y para el que viene de turista, para mí es un medio de transporte ideal, o sea, sí. Tiene que estar como a mano para poder dar una vuelta, más allá que lo lindo sea que caminar, ¿no? Sí, sí. Pero te podés detener, o sea, disfrutar un poco más de lo que te cruzas. Antiguamente vos decías, no, nos tomamos un abono de metro y vamos. Pero es que te perdés la mitad de París si vas en metro. Si venís de turista y no vas en metro, te falta una parte parisino, digamos. Sí, un trayecto en metro tenés que hacer. Tenés que hacerlo. Lo que más se visita de todo Bruselas, sí, es la capital de Europa, una ciudad enorme, es el centro. El centro son, no sé, como 10 cuadras por 10 cuadras en total, y todo, sí, se acumula justamente en todo el mercado de arte, todo el mercado de bueno, pampita, gofres por todas partes y todo. Son de 10 metros por 10 metros. Después no se conoce tanto la resto de la ciudad, pero sea muy linda. Estamos acá en la Plaza del Dam y tenemos, bueno, esta es la plaza más famosa de Ámsterdam, el corazón de Ámsterdam, donde vienen todos los turistas a sacarse fotos. Pero aparte de tener el Palacio Real enfrente nuestro, que es impresionante, acá como que se concentra todo acá, ¿no? Máxima saluda con Guillote, sí, su marido Guillote, sale a saludar a toda la población de acá de Holanda el 24 y el 30 de abril. Estamos en la Plaza de los Estados Unidos, que lo lindo me parece es ir caminando y encontrándote con los lugares. Ni sabíamos que existía, ni sabíamos que estaba acá, pero si te das vuelta, mirá lo que aparece. Cada uno viene y tira su historia. ¿Y qué quiere contar su historia? ¿La quiere contar a dónde? Con el marco de la Torre Eiffel. Porque cuando vos llegas y ves la Torre Eiffel, hay algo que te sensibiliza. Y es como una especie de guardiana de la ciudad que te espera. Acá donde la mayoría de los turistas hacen un stop para sacarse la pique. Exacto, esa imagen es una que conoces porque es la foto más tomada de Brujitas. La foto más tomada de Europa en realidad, porque es una foto muy, muy emblemática. Que la casa en la esquina, que incluye el campanario, la parte más ancha del canal. Es como una parte muy famosa de la ciudad, que todo el mundo. Acá está lleno todo el tiempo de gente, todos los días sacando fotos, pero para morir. Es frecuente encontrarse en Ámsterdam grupos turísticos con no tanta parafernalia como en otros lugares. No hay tanta gente, un grupo reducido, y es un tour que están haciendo caminando, hablando de la arquitectura de la ciudad y en español. Cada barrio para mí tiene como un centrito comercial, claro, donde pasa la vida de ese barrio y que todo se concentra ahí. Claro. Saint-Germain tiene varios, pero este es un poco el triángulo donde están todos. Y sí, es verdad que la gente que vive aquí y la gente de los alrededores, cuando necesita buscar algo lindo, es como acá, el boulevard. Hay un trayecto para hacer que... Por lo menos para pasear y chusmear, a ver, vos decís, das una vuelta por el boulevard Saint-Germain y ves la tendencia, ves lo que se está usando, ves lo que está de sí, moda. Seguramente que sí, claro. Y aparte me parece que lo otro bueno es que las veredas son anchas. Claro. Entonces puedes caminar un poco más cómodo. Yo creo que esta ciudad es la ciudad con más café, o sea, que conozco por lo menos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Obviamente el café lo toman como algo muy social. Hay una anécdota del café. ¿Qué pasa? El café valía un euro. Entonces, como acá puedes sentarte y pedir agua en cualquier lado, sí, cuando te piden consumir en los restaurantes para quedarte, para tener la mesa en la terraza, todas estas mesas que vemos en la terraza, sí, te piden una consumición, la consumición mínima. Cuando hubo este golpe inflacionario, una de las primeras cosas que se pidió en la gastronomía es que se volviera a tener el café a un euro. Es algo mínimo, ¿no? Pero era algo simbólico. El decir, volvés a poder tomarte un café por un euro, que en realidad vale 2,50 euros. Claro, tampoco es que está ganando nada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero
Había una cosa simbólica, el café noir, o sea, el cafecito, el espresso, el negro. El cortito. Ah, claro, eso es muy parecido. ¿Y acá dónde te tomas el mejor café? ¿Hay alguna cafetería? El café de especialidad mejoró mucho en todo el mundo. Acá en Holanda, yo para mí hay 5 lugares nomás que la rompen todas. ¿Y acá en Ámsterdam cuál es ese lugar que vos decís vale la pena? Está a la vuelta del local, es Colibrí en inglés, Hollyburn, algo así. Colibrí en inglés, está a la vuelta, bien. Y es chiquitito. Claro. Y lo hacen bien. Estamos por la avenida San Miguel, te voy a mostrar algo ahí. Ahí tenés el paseo que se hace por el Sena. Y acá, si vos girás y te das la vuelta así, ahí lo tenés. Estamos a 100 metros de Notre Dame. Bueno, para la gente que pregunta y quiere saber, se va a reabrir el 8 de diciembre del 2024. Es como un cuentito. Vos entrás, es una mezcla entre un cuento y un set de Hollywood. Sí, es más o menos lo mismo, pero en ciudad. Todo cambió en el año 2000, cuando el UNESCO protegió todo lo que es el casco antiguo. Desde ese año nada se puede tocar. Fíjate que todas las fachadas, todo está cuidado, nada se puede cambiar sin previa autorización. Claro. Entonces, por eso tenés esa sensación de estar caminando como en un cuentito de hadas. ¿Y esta? Es una de las iglesias, la Outer Kirk, es una de las iglesias más viejas y acá es un centro de exposiciones para películas y fotos. Hablando de pelis, ¿acá vino Delphi Chávez? Sí, 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 sí. Y vino a filmar la película Máxima, que se estrenó hace poquito en Argentina. Esta es la famosa Basílica de la Santa Sangre. Es una basílica del siglo XIII y justamente tiene la reliquia, llamada la Reliquia de la Santa Sangre, que es una reliquia que es, formato físico, es una especie de, como una ampolla de vidrio, que está cerrada con oro y metales, una cosa bastante bonita, con una tela que tiene sangre adentro. Esa sangre, en teoría, remotamente, tiene la chance y probabilidad de ser la sangre de Cristo. El bodegón me está faltando en Paraguay. Hay comida de todo lado del mundo, pero el bodegón me está faltando. Ah, no. El bistró. Tenemos, aparte, sí. Tenemos los bodegones. Con Osvaldo Gros fuimos a comer a uno de los bodegones más viejos de París. Y uno es el Bouillon Chartier, que la gente hace cola para ir. Aparte, el lugar es espectacular también. Y es como comida casera, típica, claro. Francesa, espectacular. Mirá. Y los precios son bastante razonables. Aunque ustedes no lo crean, Delfina Chávez dijo que acá comió en Holanda el mejor sándwich de milanesa que pudo haber comido en su vida. ¿Posta? Y yo les traje a ustedes un sándwich de milanesa. Estás jodiendo. Hasta con servilleta, no puedo ser más tierna. Le puse mayonesa, no sé si les gusta. Sí. Y es con carne argentina, porque acá también se consigue carne argentina. Ah, bueno. ¿Quién dijo que todo está perdido, no? Mirá cómo recuperamos esto después de unos cuantos días sin probar comida argentina. Yeah. Tomá, Delphi Chávez, en tu cara. Mirá, ahí tenés las terracitas con la gente mirando para acá. Sí, bueno, y acá qué lástima, la cámara no se puede oler, pero viste el olor que hay como a pescado, como a mar. Sí. Es porque muchos de los lugares de acá son típicos franceses, turistas, tienen mucho, que ahora vamos a ver en la próxima cuadra, te ponen las ostras. Claro, el pescadito las ostras, fresco, claro. Sí, las ostras, que acá es muy, muy común, los caracoles, las ostras. La gente de acá lo come así, de esta manera, como el primero que se come, lo comen así como de una. Sí. Igual la técnica metió lengüita, metió algo raro ahí, ¿eh? Y por el otro, usan el otro. Y tuki, ahí lo sacan directamente. Tuki, no que esto. Cucharita. Ahí de pala. Tuki, ahí va. Vamos. Ahí se come de manera tradicional. Y no puede faltar un brindis. Juli. Bueno, gracias por venir. Estamos caminando por la avenida de Champs-Élysées, pero acá está lleno de locales, de las primeras marcas más grandes del mundo. Esta avenida tuvo mucho protagonismo en lo que fue la transmisión de los Juegos Olímpicos. Varias secuencias atravesaban la avenida de Champs-Élysées. ¿De qué lado habrá estado cuando jugó Argentina-Holanda? Nuestra reina máxima como representante de Argentina. ¿Qué quedó rispidez en eso? ¿Cómo lo viviste vos acá? Uy, muy heavy. ¿Muy heavy? Muy heavy, muy heavy. Fue como muy duro. Ellos se lo tomaron mal, lo sentiste muy mal. A los lugares primero que entraban. Primero porque tuvieron algo que es festejar antes de tiempo.
Ellos, esta gente holandesa, esta sociedad, es de anticiparse a todo. Nada es al azar ni nada es improvisado. Y así lo vivieron con ese partido. Colgaron banderines y los leoncitos campeones del mundo. Y bueno, lamentablemente se cruzaron con la escaloneta. ¿Qué va a ser? Nosotros hemos adoptado, los argentinos hemos adoptado mucho a los franceses, pero los franceses está todo bien hasta que lo tocas. Tiene esa unificación, esa unión, digamos, que hace que sea distinto culturalmente. Así que después de que nosotros le tocamos su bola de cristal, su pepita de oro, sí. el fútbol, porque ellos creían que tenían control total sobre el fútbol mundial, después de que esto y que nosotros, siendo un país dentro de todo, digamos, más chico en términos de historia, de todo, les molestó mucho que lo hayamos ganado de esta manera y que lo hayamos celebrado de esta manera. A Bélgica es como que lo circunscriben a un día, dos días, tres días, ¿no? Sí, la mayoría lo reconoce con Brujas, sí. Porque Bruselas, al ser la capital, tiene mucho para ver, pero más que nada la mayoría de los turistas vienen a Brujas y ahora muchos están yendo a Gante. Gante es una ciudad que todavía es un secreto muy bien guardado, sí. Es una ciudad universitaria, tiene su parte antigua y su parte moderna y es algo que también recomiendo hacer. Se puede hacer, si venís desde Bruselas, podés parar. Antes o después lo podés sí, hacer, ¿no? Sí, pasaron con sí, el tren. Sí, pasamos con el tren. Bueno, lo bueno que tiene es que si sacás un ticket, hoy los fines de semana tenés ida y vuelta mitad de precio y el stop en Gante es gratis. Ahí está. Entonces lo podés hacer o a la ida o a la vuelta si estás en Bruselas. Uno cuando le dice el Manneken Pis es como el emblema o la especie de ícono acá en la ciudad de Bruselas y esta estatua es como muy famosa por muchas cosas que han pasado, muchos robos famosos que tuvo, se han robado, se han choreado, se han llevado para acá. De hecho, el que está acá no es el original, el que también fue robado hace unos 80 años y lo han recuperado. El recuperado está hoy exhibido, el original, que es del siglo XVII, está hoy exhibido en el museo de la ciudad. Ahí lo tenés. El emblema acá en Bruselas. Es el rincón más fotografiado de Bélgica. Estamos en el mirador de Montmartre, las escaleras de Sacré-Cœur. Estamos disfrutando y contemplando de una vista única de la ciudad de París, de los imperdibles del viaje. Caminar por las calles de Montmartre, a lo mejor si te interesa el turismo de iglesia, entrar en Sacré-Cœur, podés venir al restaurante de Amélie que queda acá cerca. Si te desorientás un poquito y no sabés, o sea, el lugar por donde estuviste, acá tenés las indicaciones de cada uno de los lugares, ¿no? Acá dice, the best beer experience in the city. O sea, la mejor experiencia en birra de la ciudad. Vamos a ver qué pasa. Dale. A ver qué pasa, ¿eh? Vamos. Acá es. Ah, por allá la entrada. Es el museo, acá está el rooftop. Ya estamos entrando a nuestra querida zona roja. Cada puertita que tenga las lucecitas rojas sí. Indican que hay chicas trabajando. Ah, mirá. Uh-huh. Igual, yo, o sea, si buscás por Google, aparece esta zona, pero hay otros lugares también de Ámsterdam que tienen sí, la misma claro. Propuesta. Se ve cerca que... incluso cerca del barrio de Pike, sobre sí. Los canales, hay sí. También. Una de las recomendaciones que yo haría para los argentinos que vienen a París es venirse con Rayuela, el barrio principal en donde se trata Rayuela. Acontece. Es justamente aquí. Sí, sí. Es aquí y ahora estamos llegando a 100 metros aquí, estamos de la Place de la Contrescarpe, que es un poquito el centro de este mini barrio que se nombra muchas veces. Si te gusta lo dulce, los holandeses tienen una particular forma de esmallar los waffles. Chatito, más parecido al formato panqueque, pero tiene unos toppings que es muy tentador. Vamos a poner mejor waffle de Brujas. Dale. ¿Estás listo? Sí, claro que sí. Vamos a poner coloría, ¿eh? Vamos a meterle, sí, obvio, ya está. Porque hay dos tipos de waffles. Está el de Lieja, que es mucho más como... Tipo, ves como... Una masa mucho más... Más cruda es, ¿no? Mucho más tranquilo. Y está justamente también el de Bruselas, que es mucho más crocante, mucho menos pesado, por ejemplo.
Exacto, más ligero. Y tenés una cascada de chocolate, menos que eso. Oye, oye, oye. Belga. Belga, wow. Belga. La bandera belga. Exacto. Ese es un proper waffle. Es esta bomba. Vamos, Jari, che, muchas gracias, Un espectáculo. Después te comento, te va a una siesta directo, ¿eh? Bueno, y que es importante que los helados se venden por bola. Una bola, dos bolas. Sí, sí, sí. No es por tamaño. Esta bola sale 6 euros. Tiene una bolita chiquitita, además, ¿eh? No. Es muy genial. Hago un tour que es el tour del chocolate. Está bien. Que es donde vas. ¿Y a vos cuál es el que más te gusta? A mí me gustan las trufas de una chocolatería, que si querés después te la recomiendo para que vayas a probar, sí, que es Pure Chocolate. Y después una de mis preferidas, la favorita de Brujas, es Chocolate Line. Esta y otras calles de Ámsterdam tienen los famosos coffee shops. Te podés encontrar con estas alternativas, entrar y hacer otro tipo de experiencia. Si querés, vení, disfrútalo and fly away. París es una ciudad orgullosa, sí, como lo pueden ver. Bueno, hay de todo. A veces a la noche este barrio se pone un poco interesante. 4 cervezas locales en Brujas. Vamos a estar probando, va a ser la degustación. Dicen que es el mejor lugar. Aceptamos el convite. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Español, italiano? Argentino. Argentina. La tierra de Messi, Maradona. Y de los boludos. Y también, sí. ¿Se está puteando en español? No, ella me trató de boludo, pero con cariñosamente. Cerveza blanca con aroma a naranja y a cilantro. Mirá dónde estamos. Salud. Segunda cerveza acá de unos vecinos. Dice que tiene 5 grados de alcohol, pero tiene más cuerpo. A ver. Tiene unas notas ahí maltosas. Sí, tiene más. Ah, ¿viste? Algo entiendo de birra, ¿eh? Alguna me tomé. La tercera es la más clásica de Brujas. Bruxesot. Es como el loco de Brujas. Igual vos no sos muy fanático de la birra. No. No. ¿Qué te gusta tomar acá? Los viernes a la noche me gusta mucho el gin tonic. ¿Gin tonic? Reservo para el viernes a la noche, así. Yo le dejo. Bueno, acá hay una cultura con el tema de la ginebra, ¿no? Sí. O sea, la hay y tampoco la sé. La alternativa para hacer la recorrida del Museo Louvre durante el día es la más reconocida. Mi sugerencia, vení a disfrutarlo de noche, porque enciende su pirámide y se viste de gala para recibirte. Yo lo voy a llevar a un lugar, si puedo entrar, un poco especial, ¿eh? ¿Es solo para exclusivos, para algunos? ¿Solo para los que vienen en el auto, en el Fora? El Fora abre todas las puertas. Cerraron la barrera, cago en Dios. Llamalo a Macron, a ver si no abre la barrera. ¿Tenemos código para entrar? Ah, allez-y, monsieur. ¡Vamos! Esto es bastante exclusivo. ¿Te sentís un poco un embajador de la ciudad? ¿De cuál? De Rosario. Mirá, para mí... Que vos me lo digas así, como que me genera tipo una presión y un orgullo muy grande. Yo me siento muy rosarino y soy muy rosarino y trato de siempre poner a Rosario en el lugar número uno, siempre que lo nombro, siempre que puedo. Me encantaría poder ser un embajador, me encantaría que Rosario vuelva a ser conocida por la Rosario que yo dejé, que a mí me dio el lugar este, del deporte, de la salud, de la fiesta, de la alegría. Eso del color, del folclore, eso para mí es único de la ciudad. Bueno, hermano, buenísima la nota. Papá. Por el futuro. No, gracias a usted. Un placer.